primeramente es importante comentar que la seguridad social de las trabajadoras del hogar, trabajadores y trabajadores, como de cualquier otro trabajador, es un derecho humano, es un derecho de todas las personas tener seguridad social. Históricamente las trabajadoras del hogar habían estado relegadas porque las propias leyes así lo estaban marcando. Con motivo de una sentencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la segunda sala, se determina que se debe implementar un programa en el cual obligaciones para el Estado y en concreto para el IMSS es crear el sistema de seguridad social que abarque a las trabajadoras del hogar. En ese sentido, se reformaron la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS. Casi a la par inició este programa piloto, en el cual propiamente se pretende la afiliación de todas las trabajadoras para que gocen de los beneficios de la seguridad social. En principio, las trabajadoras no estarían obligadas a realizar cuotas cuando ganan un salario mínimo. La ley establece que cuando menos deben estar afiliadas con un salario mínimo y como máximo 25 salarios mínimos diarios. Durante la implementación del programa piloto, definitivamente era voluntaria la afiliación de las trabajadoras. Sin embargo, una vez que se reformaron las leyes, la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo de 2019 y la Ley del IMSS el 2 de julio del mismo año, ya es obligatorio para los patrones. Las leyes ya lo están marcando como una obligación de los patrones a afiliar a las trabajadoras. Lo que se pretende es lograr una afiliación global de todas las trabajadoras del hogar y que ellas, al estar afiliadas, gocen de los derechos que tiene cualquier otro trabajador. Entre ellos, ¿qué encontramos? En caso de enfermedades, tienes la protección de la salud a través del instituto, medicamentos, prótesis, todo lo que se requiera. También en caso de maternidad, la trabajadora disfrutaría de las incapacidades correspondientes, la atención para ella y a su bebé. También le pueden otorgar, eventualmente, si cotiza el tiempo necesario, pensiones por retiro voluntario, por cesantía en edad avanzada, por vejez, pero no solamente es para la trabajadora, también para sus hijos, para sus padres cuando viven con el trabajador o trabajadora del hogar y desde luego también para su cónyuge o concubino o concubinario. También sería importante explicarles las ventajas y desventajas cuando tienen más de un patrón, cuando están de planta, cuando las trabajadoras están de entrada por salida, cuando además del salario que les cubre el patrón, reciben algún otro tipo de beneficios por parte de quienes requieren de sus servicios en un hogar.